Así solamente fue. ¡Lárgate! ¡Lárgate, perrito! ¡Lárgate ya, chomber! ¡Que es lo que debes de hacer! Pues sí, está muy mal que Alex y Gigi molestan a Isa. ¿Ah, sí? Pues la bruja se lo merece eso. Pues la verdad es que no. Vamos a respirar. ¿Por qué pegas que tus hijos se refieran a mí como la bruja? Isabela, justamente de eso estaba hablando con Ana y Sebastián. Voy a tomar medidas con los gemelos y con todos. ¿Te sientes bien? Pues sí, sí. Bueno, casi pierdo la vista, mi amor, pero gracias al cielo, el mal no tuvo éxito. Ajá. Lo que pasa es que fue una travesura, señora. Isabela tiene razón. Debemos estar más al pendiente de los niños y ponerles límites. ¿Por qué le tienes que dar la razón a Isabela, papá? Take it easy, respira. Inhalo, exhalo, inhalo. Porque no voy. No voy a tolerar que le hagan travesuras a Isabela y pongan en riesgo su salud y la de mi hijo, la del bebé. ¿Pero por qué me odias tanto? ¡Porque eres un hipócrita! ¡Sebastián! Es que yo jamás te he hecho nada. ¡Pero eres mala! ¡Yo lo siento aquí! Ya baja el tono de la voz, ya cálmate. ¡Perfecto, papá! Ahora defiendes a tu esposa. Gracias, papá. Que sean muy felices. ¡Sebastián! ¡Sebastián! No le hagas caso, Isa. Está histérico. Sí, sí, Alicia. Y con una nana que no sirve para nada, pues estamos perdidos, ¿eh? Perdidos en esta casa. Ay, es que no sé qué más puedo hacer, Alicia. Los gemelos vinieron obligados a pedirme perdón. Que el Sebastián ese que ni siquiera quería hablar conmigo. No le hagas caso, Isa. Sebastián es insoportable. Es que, ay, no sé, yo quisiera llevarme bien con tus hermanos, Alicia. Y ya ves que Fanny, pues también me odia. ¡Ay, todos me odian en esta casa! Pero yo no te odio, Isa. ¡Ay, gracias, Alicia! ¡Gracias, gracias! No sabes lo que esto significa para mí. Seguramente la bichita está con la tarántula, ¿sí? Efectivamente, ni modo. ¿Este sábado? Sí, Isabela. Ay, Alicia, ¿pero por qué no me lo recordaste? Falta súper poquito tiempo. Bueno, pero tampoco es para tanto. Tenemos tiempo para organizar la fiesta, ¿o no? Bueno, pues hay que hablar con el dueño del antro que te gustó. ¿Y la música, ya sabes cuál? Quiero que sea el grupo Síncope. ¿Síncope? ¡Qué raro nombre! No lo conozco. Está súper de moda. Y ya tengo que escoger mi vestido. ¡Ay, sí! ¡Lichita! ¡Te va a encantar la sorpresa que te tengo, mamacita! Fernando. Sí. ¿No vas a subir a la recámara? Bueno, estoy esperando a que Sebastián vuelva del entrenamiento y todavía tengo cosas que hacer. ¿A esta hora? Mañana es la junta de consejo de administración. Tengo que prepararla perfectamente. ¿Y entonces? No me esperes despierta. Perdón, Isabela. No, no importa, Fernando. Y sí, te voy a esperar despierta. Voy por algo de tomar. No. ¿Van a sacar a la doncella irresponsable a pasear? No tengo tiempo para sus insultos, señora. Diego me está esperando. Nada, tonta la niñera. Si no le funcionan sus besuqueos con mi esposo, pues entonces me voy con el hermano y lo engatuso, ¿no? Yo le dije que ese beso fue un accidente y no tengo tiempo para ese tipo de cosas. Y una mujer embarazada no debiese estar tomando café con su coca. Fíjate nada más, Ana. ¿Y a ti quién te dijo que el café era para mí, eh? Pues es que se lo está tomando y entonces cuando la gente se lo toma... ¡Oh!